Muchísimas gracias, Mary Yerlin. Un tema bastante delicado, tomando en cuenta que están involucradas las personas que se supone deben resguardar los derechos humanos de la ciudadanía, pero además no es un tema que atañe solamente a República Dominicana, es de discusión internacional. Para analizar un poco el tema, se encuentra con nosotros el señor Virgilio Almanzar. Él es el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista de Noticias Telemicro. Muchas gracias y buenas noches. Si usted pudiera calificar con números la actuación de la policía en República Dominicana, ¿qué puntaje le daría? Bueno, yo puedo decirte que no quisiera poner números porque sería muy atrevido, pero sí puedo decirte que ha habido interés de la jefatura de la policía en este momento de lo que se logre una reforma policial. Pero hay mucha gente que se resiste a esto dentro de la misma policía. Hay sectores de la policía que viven torturando, que viven dando golpes y viven hasta poniendo su droga a la gente. ¿Por qué ponen puntos de traba a que se evolucione en esta materia? Porque quieren seguir con ese modus operandi. ¿Buscando qué? Que le tiene dado beneficios económicos muy altos. ¿Eso ha sido culturalmente en República Dominicana una práctica? Correcto. Sí, sí, correcto, totalmente. Por eso es que es necesaria una reforma en la policía. Porque necesitamos una policía diferente, pero una policía también que sea resarcida socialmente y económicamente como se merece una persona que hace el esfuerzo todos los días de cuidar vidas y propiedades y jugarse la vida de él y de su familia. Tomando en cuenta el juego de poderes que se puede involucrar dentro de la temática, ¿usted tiene esperanza de que esta reforma policial pueda ser aplicada? No, es que esta reforma, yo dije una reforma policial, no esta, porque esta es una reforma policial hecha por algunos técnicos y no por la población. Si nosotros queremos una reforma de la policía, tenemos que invitar a toda la población que participe, incluyendo a la misma policía, porque va a ser nuestra policía. Entonces, los dirigentes comunitarios, los dirigentes juntas de vecinos, las academias, las universidades, las iglesias, ¿por qué no pueden participar todos los grupos de derechos humanos? Y a nosotros no se nos invitó. ¿Qué puntos debería tocar esta reforma que usted plantea que debe hacerse? Lo primero que hay que definir, ¿qué es el policía? ¿Para qué queremos el policía? Entonces, cuando podamos hacer eso, ¿cuál debe ser la visión de la sociedad que tenemos? Entonces, en base a esa visión, ¿qué misión le damos a la Policía Nacional? La pregunta de nosotros el día de hoy corresponde con este tema y podemos rápidamente, porque le acabamos de hacer, tener algunas respuestas y muchas de ellas nos hablan de que no hay confianza en el cuerpo policial o en los cuerpos policiales dominicanos. ¿Tardaría mucho en rescatar esta confianza? Todo depende de la capacidad de la propia policía de socializar con la con los grupos sociales, con los juntas de vecinos, con los grupos barriales y demás. Se nos está acabando el tiempo, señor Virgilio, pero no quería terminar la entrevista sin tocar un tema que además ha conmovido a la población dominicana, y es que recientemente vimos un video de una niña que fue arrodillada por su madre. Aparentemente, y hay organizaciones que denuncian que ha habido aumento del maltrato infantil. ¿Su organización qué maneja en relación con el tema? Sí, ahí ha habido una situación porque la gente responde a la desesperanza, a las frustraciones, cargándolo sobre los hijos o sobre los demás. Y eso es un problema muy grave. Pero también no tenemos las instituciones del Estado que respalden esa política como la de los niños. No hay prácticamente casa de acogida para niños. Y no hay los psiquiatras, los psicólogos, los profesionales que le puedan dar continuidad a una buena crianza y una buena educación a esos niños y niñas. Esperemos entonces que las políticas lleguen más temprano que tarde para que nuestros niños puedan ser respetados sus derechos humanos. Señor Virgilio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Virgilio Almanzar, él es el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Con él hacemos una pausa. Ya venimos con más.